Bienvenidos a Fibromiel. ¿Qué significa para ti fibromialgia? Una esclavitud. ¿Ahora mismo qué significa fibromialgia? Para mí, luchar. Yo sé que la tengo, pero sé que tengo que luchar. ¿Qué significa para ti la palabra fibromialgia? Pues mira, dolor, depresión, tristeza, incomprensión. ¿Recuerdas cómo era tu vida cuando no estabas enfermo? Sí, mejor. ¿Qué darías por volver a esa época? Uy, años de vida, quizás. ¿Qué darías por volver a esa época? Lo que fuera. Económicamente me podría dar mucho, pero sí daría lo que fuera por recuperar mi vida. ¿Recuerdas cómo era tu vida cuando no estabas enferma? Sí. Cuando yo no estaba enferma, tenía muchos trabajos. ¿Por qué piensas que cuesta tanto diagnosticar esta enfermedad? Aún eso tendríamos que preguntarle a un médico. Se debe decirte si uno... estamos como un poco estigmatizados todos, ¿no? Unos piensan que es un problema psicológico, psiquiátrico, otros piensan que es un problema neurológico, otros piensan que es un problema reumatológico. Ahora, yo sinceramente, a mí me da lo mismo. Háblame ahora de los hospitales, de sus médicos, de la sanidad pública, privada. Ni puñetero caso. Por lo menos por lo que respecta a mí, yo creo que falta investigación o faltan tratamientos. Es que no los hay. Yo con un tratamiento farmacológico no... ¿Cómo fue el trato en los médicos, en los hospitales, cuando realmente tú asistías a ellos con tus dolores, lógicamente? Vamos a ver, en un principio, que se desconocía prácticamente todo de esta enfermedad... ¿De cuántos años estamos hablando? Pues estamos hablando de 40 años. Perfecto. Más o menos. Pues nada, te decían nada, tienes la tensión baja, estás muy delgada, no te dan importancia. Pero estamos bastante... estamos muy abandonados. Muy abandonados. Háblame de tu trabajo, ¿qué está pasando? Pues mira, ahora, como te dije antes, ya no estoy trabajando. ¿Qué es lo peor de esta enfermedad? Pues mira, lo peor es los dolores, que te levanta, cuestas, descansas mal, te levantas peor, el mal humor y después que no entienden esta enfermedad. Pero tenemos que sacar fuerzas de donde sea para poder tirar y tiramos. Yo creo que la mayor parte de la gente de la fibromialgia tiene la visión de podemos con ella. ¿Cómo es tu día? Depende. Tengo días buenos, días malos. ¿Recuerdas cómo era la vida cuando no estabas enferma? Yo creo que yo empecé con esta enfermedad mucho antes de que me la diagnosticasen. Yo no sabía que estaba enferma. Pero yo muchas veces me apetecía salir, mi mente me decía sal, diviértete, pero me encontraba tan cansada que siempre necesitaba o pedía que pasase algo para que no saliese, para no disgustar a mi marido, para no romper sus planes, para hacer una vida normal. Pero me sentí cansada, yo creo que desde los 20 años que yo recuerdo. Pero realmente cuando empezó, es decir, cuando tú empezaste a sentir lo que es la enfermedad. Yo empecé a sentir la enfermedad porque yo no tenía ganas ni de mover un lado. A veces se me caían los brazos de las manos, tenía dolores fuertes de cuello y de cabeza, me dolían las rodillas y yo pensaba, no puede ser porque si tengo una hernia de disco me duele el cuello, pero no me puede doler la cabeza ni me puede doler la rodilla. Entonces sentí como miedo, era muy joven, no entendía lo que estaba pasando en mi cuerpo. No lo exteriorizaba porque tampoco quería dar la imagen del enfermo, porque a mí nunca me gustó dar pena ni dar imagen de enferma. Pero yo en mí misma me sentía extraña, me sentía que mi mente... ¿Qué síntomas fuiste teniendo? A ver, yo creo que, según me dijeron los médicos, empecé con fatiga crónica. Yo era un cansancio tremendo. ¿Qué has dejado de hacer por culpa de esta enfermedad? Muchas cosas. Mi trabajo, que estaba muy contenta. Y yo creo que tendría que haber como una campaña para concienciar a la sociedad de que la enfermedad de la fibromialgia sí es una enfermedad, y es una enfermedad degenerativa, es una enfermedad que genera muchos problemas y que te limita muchas veces. Y eso hay que enseñárselo a la sociedad. Y yo creo que falta esa campaña que explique que la enfermedad existe. Bueno,
¿Y qué mensaje lanzarías al viento para todos esos enfermos de fibromialgia? ¿Y a sus familiares qué les diría? A ver, a sus familiares les diría que mucha paciencia, que lo crean en todo momento, que una persona que tiene fibromialgia nunca va a fingir un dolor, nunca, porque el dolor es potente y el dolor se nota, se nos deshace la cara, nos cambia el carácter, nos ponemos de mal humor, se nota. Y bueno, que tengan mucha paciencia, que lo crean y que tengan mucha paciencia. Y pues, ¿qué les diría a los enfermos que tienen fibromialgia? Primero, que no se queden en la cama nada más que lo imprescindible. Como digo yo, que antes muerta que sencilla, que se pinten el labio, que se peinen y que salgan a la calle. Y que crean de verdad que en muy poquito tiempo tiene que haber una solución para nuestra enfermedad.